De hoy, capítulo 11 de ejercicios, ¿sí? Y luego este examen sería finales de noviembre, pues hasta ahí no hay examen, entonces vamos a seguir estudiando para terminar bien este año, ¿sí? Eso se trata. Bien, entonces vamos a ir para abajo y empezamos con ejercicios. Sí, vamos a hacer pequeños repasos. Tai, desne. Tai, Leo-san. ¿Qué era Tai? ¿Nan desu ka? Tai era la forma para decir que querías hacer dos cosas. Son notorias, ¿eh? Arigato gozaimasu, Leo-san. Ta 例えば、レオさん、お願いします。例。例えば、significados、ejemplos、お願いします。con tai。Llámame Nojoro. Ya ga o llamero ya y ¿qué significa el tercer katakana? ¿Perdón? ¿Cómo se lee el tercer katakana? ¿De katakana? ¿De este? Hi. Piano, ¿desne? Pero Leo-san, lo que... Perdón, lo que quería comentarte es, quiere que me digas un ejemplo con Tai. Lo que gustes. No necesita ser, que sea esto, sino tus palabras. Adelante. Hi. Ahí. Watashi wa Ahí. Okay, No Leo-san. son corona. Okay, ningún problema. Vamos a ver, hacer un pequeño repaso. Taires. Normalmente, Tai sí se puede solamente Tai, pero aquí la cuestión es que si solamente dice Tai, entonces muy informal. Y entonces normalmente Taires. Por ejemplo, si ustedes quieren decir, quiero comer, entonces Tabe Taires. ¿Qué fue aquí? Primero conjuga siempre verbo más forma y luego quita más. Y agregar con Tai des. Y entonces, tabe taides. Eso es la respuesta. Nada más. Todos están. Diana-san, voy a hacer modo silencio, ¿eh? Bien. Muy bien. Entonces, regresamos a esta parte. Entonces, lo que tenía que hacer es, utilizando Tai, hacer unas oraciones. Y como te dije, como les dije ahorita, conjugaciones es muy fácil. Con Taides. Y antes de Tai, y agregas un verbo. Pero un verbo no puede ser como Taberu Taides. Taberu Taides. No se puede. Siempre más forma. Y luego agregar, quitar Tai, más. Y luego agregar Taides. Eso se trata. Bien, entonces quiere que hagan, aquí hay varias, lo que tienes que hacer es siguientes, quiere que escriban lo que quieren hacer ustedes y lo que no quieren hacer ustedes, ¿sí? Eso, tiene que escribir dos, cada uno, dos oraciones. Nada más voy a checar este negativo, tabetaides es afirmativo, yo quiero comer, Emilio-san, sí, negativo. Tabetakunaides. Son notorias, ¿eh? Arigato gozaimasu. Porque tabetai, tai es y adjetivos, por eso kunaides es la forma de negación. No quiero comer. Bien, entonces vamos a hacer esto. Ustedes, aquí no es necesariamente que erijan aquí oraciones, sino ustedes pueden escribir libremente lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. ¿Sí? Tienes que hacer dos oraciones. Tiempo es 5 minutos. Gofundes. Onegaishimasu.
Una pregunta. Dodo. ¿Qué es el Gai Kokuni Sumo? Ay, Gai Koku significado es país extranjero. Ni sumu es vivir en. Ay, gambatudas, ay. Ay. ¿Qué quiere decir? Ay. ¿Nandesca? ¿Gako o ya meru? Ay. Gakko yameru a renunciar la escuela. Yameru es renunciar. Gato. Ay. ¿Y Hataraku? Hataraku es trabajar. Trabajar. Ir al trabajo, ¿no? ¡Ay! Ya terminé las oraciones. ¡Ay! Yo tomé tu design, ¿eh? ¡Ay, Warimas! Deba, más de Saisho, ¿desne? Primero. Saisho significado es primero. Entonces, para que ustedes dando aprendiendo más palabras, Saisho significado es primero. Saigo significado es la última. Saisho, Saigo, una palabra importante. Y para recordarles a ustedes, recuerden si usted tiene preguntas, entonces la pregunta tiene, tengo pregunta es Shitsumonga arimas. Sí, vamos a utilizar lo que ya sabemos. Shitsumonga arimas significa tengo preguntas. Entonces, en este caso, si tiene preguntas, sumimasen. Shitsumonga arimas, luego español. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar. Aquí lo que quieren hacer ustedes. Entonces, Leo-san, onegaishimasu. Video cómo si estáis Muy bien, video game, ¿eh?
Video game wo shitai desu. Mou ichidu onegai shimasu, Leo-san. Yonde kudasai. En español. Hai, onegai. Ah. Spengo de, gomenasai, nihongo de onegai shimasu. Quiero ver la tele. Muy bien, perfecto. ¿Puede leer nuevamente en japonés, por favor? Video game wo shitai desu. Vamos a recordar, voy a recordar hacia ustedes onegai shimasu. Mou ichido onegai shimasu, gomenasai. Mou ichido onegai shimasu significados otra vez, por favor. ¿Sí? Yo a veces les comento a ustedes, también pudiera decir a mí. A veces cuando explico rápido, entonces, sensei, chotto matte kudasai. Mou ichido onegai shimasu. Sensei, chotto matte kudasai. Mou ichido onegai shimasu. Tatoeba desu ne. Hai, Leo-san, arigatou gozaimasu. Ja, Diana-san, onegai shimasu. Tai desu. ディアナさん、私はテレビを見たいです。テレビを見たいです。そうですね。スペイン語で何と言いますか？ Quiero ver la tele。ありがとうございます。Vamos a, le voy a recordar a ustedes cómo decir cómo se dice en español スペイン語で何と言いますか？Un poco más forma corta sería Spengo de Nandesca. Ambos sí se puede. Lo que están diciendo es cómo se dice, qué dice en español. Spengo de Nanto y Masca o Spengo de Nandesca. ¿Sí? Por ejemplo, si dice Mizuwa Spengo de Nandesca. Nanto y Masca. Mizuwa spengo de nandesuka. Con esa manera diciendo cómo se dice mizu en español. Sí, entonces también quiero que utilicen ustedes. Bien. Hai dozo. Nanto de supengo de nandesuka. Nanto. Hai. Hai. Nan es que. Y luego to es este para que es un función, una partícula que se juntas con bueno aquí imas antes de imas tienes que ser como un sustantivo, pero nan no es sustantivo. Y entonces este caso sí utiliza, no sé si recuerdas que cuando hablamos de este suru koto ga suki desu. Y este caso lo mismo con gracias a to. Entonces pueden estar gramáticamente con nan, to y masca. Pero aquí traducción literal es cómo se dice, qué dice. Ok. Hai, Emilio-san, arigatou gozaimasu. Hai. Hai, ya, tsugi, Emilio-san, onegai shimasu. Takunai desu, dozo. Watashi wa kono restoran de...会社員になりたくないです。はい、もう一度お願いします。読んでください。私はこのレストランで会社員になりたくないです。そうですね。はい。スペイン語で何ですか？No quiero convertirme en un empleado de este restaurante. そうですね。そうですね。その通りですね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次行きましょう。ルイスさん。たくないです。私は。旅行したくないです。そうですね。今コロナですからね。私は旅行したくないです。そうですね。はい、スペイン語で何ですか、ルイさん。
Según yo, no quiero cocinar ese platillo, ¿no? Cocinar, muy bien. Yoko es viajar. Ah, viajar, ok. Cocinar es... Yo. Me confundí con Ryori. Ryori. ¿Desne? Deba, Luis-san, muy chido, onegai shimasu. Yonde kudasai. Luis-san. Hi, watashi wa ryori shitakunai desu. So desu ne. Watashi wa ryori shitakunai desu. Ryori suru es cocinar y viajar es ryokou suru. Parecido, sí se parece, pero son diferentes, ¿ok? Ajá. Hi, arigato gozaimasu. Esto, arigato gozaimasu. Esto todos todo lo que teníamos que aprender quería hacer el ejercicio de aquí. Importante es shitai desu, nuevamente. ¿Sí? Es quiero. Y si no quiere, entonces como kunai desu. Naritakunai desu. Shitakunai desu. Eso se trata. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuevamente, shitsumon wa arimasu ka? Shota. Dozo. Pia o narau. Narau nandesuka. Muy bien. Piano o narau. Narau es aprender. Y piano es piano. Aprender piano. Ok. Así es, aprender pianos. Y sí, así es. Narau puede ser aquí, idioma, lo que sea, pero como narau es aprender. ¿Ok? Ok, arigato. Hai, arigato gozaimasu. Hai, shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Hai, deba tsugi ni ikimasu. Como que se pegó, no mueve esta pantalla. Entonces voy a, una vez cambia la pantalla, Dame chances. Ahorita voy a regresar. Gomen nasai ne. Chotto matte kudasai. はい、大丈夫ですね。はい、では次に行きます。次ですね、たりたりするですね、たりたりする、これ何でしたっけ、何ですか、ルイさん、voy a hacer esto y esto, ¿no? Como un consecutivo. Exactamente, es como esto, ejemplo, esto, comer, jugar, exactamente, jugar fútbol, etcétera. Siempre como etcétera, solo diciendo unos ejemplos de actividades. ¿Ok? Tatueba, gohan o kinoa, nihongo o benkyou shitari, tomodachi to hanashitari shimashita. Hai, Emilio-san, yonde kudasai, onegai shimasu. Hai, kino wa nihon wo benkyou shitari, tomodachi to hanashitari shimashita. その通りですね。ありがとうございます。昨日は日本語を勉強したり、友達と話をしたりしました。これ、スペイン語で何と言いますか、ディアナさん、お願いします。Ayer, no, hoy, voy a estudiar Nihongo, japonés.Y tomodachi to hanashitari. Ayer estudié japonés y estuve con mis amigos. Bien, primero kino, entonces aquí hablando de ayer,
Ayer, ¿Sí? Entonces, benkyō shitari, estudié japonés y hanasu es hablar japonés, hablar con hablé con amigo. mi. Exactamente, es hablé con amigos. Eso se trata, ¿sí? Y le ocurre que siempre, tari, este verbo no define nada, tiempos. Lo donde define es shimashita, esta parte. Ahora, Carolina-san, agonasai, a Carolina-san, si tú quieres decir hoy, eso se trata de ayer, pero ca cambiara hoy, ¿cómo sería? Kyoba Nihongo wo benkyo shitari tomodachi to hanashitari imasu. Sin más, eso se trata. ¿Dónde cambia final? Nada más. Y ese también, obviamente, es para hablar de ese tiempos. Y con eso pueden decir presente, pasado y futuros. Porque recuerden que presente siempre abarcan hasta futuros. Hay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces considerando esto, vamos a empezar este Ichi, ni, san, yon, mamadikimashouka. Lo que tienes que hacer es traducir estas oraciones. Empezamos. Gambari, gambatte Gracias. kudasai. Ay, dozo. ¿Cómo se dice película? Muy bien. ¿Cómo se dice? También ahorita vimos. Cuando quieren decir cómo se dice en japonés, sería pericla. Wa Nihongo de Nanto imasuka. Leo-san, mou ichido onegai shimasu. Película wa Nihongo de nanto imasu ka? Hai. Pelikura wa Nihongo de eiga to imasu. Eiga です。ありがとう。はい、どういたしまして。Sí, hacen Hay. Sentaku sería do laundry. Sentaksuru. Sentaksuru desne. Sentaku. Hay. Hay.
はい。終わります。じゃあ1番お願いします。カロリーナさん。週末は映画を見たり書いたりしました。週末は映画を見たり映画を見たり、もう一度ごめんなさい、お願いします。書いたりしました。書いたりしました。はい、映画を見たり、いいですね、大丈夫です。書いたり、これショッピングは書いたりですか？Es cao? うん、ああなるほどね、書いたり、 OK。 Pero aquí sería 買い物、買い物をしたり、ショッピング、 hacer compras sería verbo、 買い物をする。あ、existe un verbo、 no es comprar。 買い物をする es hacer compras。はい、では、カロリーナさん読んでください、お願いします。 OK、 週末は映画を見たり買い物をしたりしました。いいですね、ありがとうございます。はい、では2番に行きます。2番お願いします、ルイスさん。私勉強したりします、はい。私は明日、はい。私は洗濯したり、はい。明日、私は洗濯したり、したり、はい。勉強したります。勉強したりします。勉強したります。したりします。し、forma de tari tari forma es tari tari más. Siempre tiene que sí, siempre tiene que terminar con más.OK、y hasta、私は選択したり勉強したりします。Bien、solo consejo es mejor siempre primero sujeto、私は明日選択したり勉強したりします。Mejor。O ya omites este 私 y luego solo dice 明日は選択したり勉強したりします。Ambos correcto。Okay. Sí, pero como reglamento principal, Luis-san, siempre no dejamos nada antes del sujeto ni después. Uh-huh. Sí, por esta razón mejor hasta es después, justo después de sujeto. Bien. Deba, Luis-san, muy chido, yonde kudasai. Watashi wa hasta sentaku shitari benkyou したりします。そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。3番エミリアノさんお願いします。3番、はい、3番お願いします。はい、今日は友達が会ったり、本を読んだり しました。はい、友達があったり本を読んだりしました。読んだりしました。ありがとうございます。ですね、友達会うですね、会う、encontrarse a alguien。 Entonces, este caso siempre ni 会う、nunca が。 OK, OK. Entonces, 友達にあったり。じゃあエミリオさん、もう一度読んでください。今日は友達にあったり、
yondarimashita. Yondari, gomenasai, shimashita. はい、しました。ですね。ありがとうございます。今日は友達に会ったり本を読んだりしました。 A lo mejor Emilio San tiene problema de micrófonos, como que haciendo sí, no sé, si quieres ajustándolo, te escucho bien, pero como que cuando no hablas como que de repente salen muchos ruidos, ¿sí? Bien. Kyō wa tomodachi ni attari hon wo yondari shimashita. Y es, ¿no? Es importante es encontrarse a alguien, no ga, no wo, no otras partículas, siempre tiene que ser ni au. ¿Es, ¿no? Emilio-san, arigatou gozaimasu. Deba 4-ban ikimasu. 4-ban onegai shimasu. Diana-san. Ie ni Nihongo renshu shitari. Nihongo wo renshu shitari. Ai. Nihongo no eiga o. Ai, Nihongo no eiga. Ai. O. Mi mita es mi mita. Mita tari shimashita. Shimashita. Hai. Oshii desu ne. Oshii, recuerden el significado, es como casi. Si no es oishii. Oshii. Oshii desu. Cuando yo digo esto, ustedes también pueden ocupar como casi, pero no es. ¿Sí? Ie ni nihongo renshu shitari. Aquí quiere decir en la casa, ¿no? Sí, en la casa. Partícula de en sería ni. Ie ni. Muy bien. Aquí no es ni, sino de. Ie de. Así es, porque sí dice de en ni, perdón. Entonces, a la casa. Ah, ie de. Nihongo renshu shitari. Bien. Luego, Nihongo no ega. Nihongo es idioma japonés. Nihonjin. Dozo. Nihonjin ega. Nihonjin, jin es nacionalidad. Ah, entonces, película japonesa, Nihon no eiga, ¿no? Exactamente, entonces, ni jin, ni go, solo Nihon no eiga. Ajá, Nihon no eiga. ¿Desne? Arigato gozaimasu. Ya, mou ichido yonde kudasai. Onegai shimasu. Ie de Nihongo, ie de Nihongo o renshu shitari. Nihon eiga o mitari mashita. Sou desu ne. Arigatou. Mitari, gomenasai, otra vez. Shimashita. Mitari, mitari shimashita. Mashita. Desu ne. Arigatou gozaimasu. Hai. Antes de seguir haciendo ejercicios, moichido yonde kudasai. Es lo que estaba diciendo hace ratos, desde hace ratos, varias veces. Moichido significa otra vez, yonde kudasai. Diciendo otra vez, lee por favor. Desu ne. Hai. Esto es uso de tari tari suru. Hai. ¿Shitsumon wa arimasu ka? Yo. Hi, Carolina-san, dozo. Para entonces, cuando conjugamos el verbo con tari, se usa como cuando conjugamos forma T, por ejemplo, allí que pusieron John Dari. Hi. Shimashita. Hi. Te forma. Hay, hay, hay. Sí, es por ejemplo, también se hace, se conjuga. También se conjuga con primero, si es el verbo au, ¿no sería ai tari? Ah, ok. Lo que pasa es que aquí siempre tiene que ser conjugaciones de forma corta, pasado, afirmativos. Ah, ok. Y por eso, no es te forma. Ah, entonces, okay. Atta, por ejemplo, tabeta, mita. Recuerda que siempre forma corta, pasado,
Afirmativo termina con ta, mita, tabeta, okay, apta, ajá, todos. Sí. Y luego con di. Ok. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, hoka ni shitsumon wa arimasu ka? Hoka ni shitsumon wa arimasu ka? Hoka ni... Voy a poner el 4, es que no se vea hasta abajo para leerlo otra vez. Hai. Ie de... Ie de nihongo wo renshu shitari, nihon no eiga wo mitari shimashita. ¿Desne? ¿Renshu es practicar? Así es, correcto. Renshu suru, ¿desne? Bien. Entonces, haido itashimashite. Entonces vamos a leer nuevamente todos cuatro oraciones. Primero yo leo y luego kurikaeshite kudasai. Ikimasu. Ichi, shumatsu wa eiga wo mitari, kaimono wo shitari shimashita. Dozo. 2. 私は明日洗濯したり勉強したりします。今日は友達に会ったり本を読んだりしました。4. 家で日本語を練習したり日本の映画を見たりしました。ですね。ありがとうございます。はい。他に質問がありますか？ Ahora, lo que estoy diciendo, 他に significado es otras. Entonces, hay otras preguntas en japonés. 他に質問がありますか？はい。他に質問はありますか？ありません。はい、大丈夫ですね。ありがとうございます。Muy bien, entonces, eso sería tari tari suru. ですね。La última, vamos a ir...ことがあるですね。ことがある。Siempre forma corta pasado con ことがあるですね。例えば、ことがある significado es como que tenía experiencias. ¿Sí? Tengo experiencia de hacer algo. Y otra forma podríamos decir de que como que he hecho, he probado. ¿Sí? A pasados ya habían hecho ustedes una vez.Hablando de experiencias. Bien. Entonces, Leo-san, si tú quieres decir he comido los tacos, ¿cómo decirlo? Utilizando koto ga aru. Tacos wo. Ai. Tacos wo. ¿Tabeta koto? ¿Tabeta koto? Ga arimasu. Exactamente, arimasu. Hasta final. Hai, mou ichido yonde kudasai, Leo-san. Onegai shimasu. Tacos wo tabeta koto ga arimasu. Sou desu ne. Entonces, español diciendo he comido los tacos. Bien. Entonces, lo que quiere que hagan es siguientes. Quiere que ustedes escriban, bueno, hasta donde podamos escribir lo que han hecho y lo que no han hecho, ¿sí? En japonés, si quieren, ustedes pueden tomar esto. Si no, pueden hacer como una propia oración. No necesita que utilizar esto, ¿sí? Vamos a empezar. Son 3 minutos. Uno algo que han hecho y otro es uno que algo que no han hecho, por favor. Si termina rápido, entonces ya más cosas pueden escribir, pero al menos uno y uno.
Shota sensei, ramen wa katakana wo kakimasu ka? はい、そうですね。カタカナです。あ、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、時間です。終わります。はい、ではまず、ルイさん、お願いします。Lo que quiere que diga es, ¿han hecho algo y que no han hecho? Ambos, お願いします。OK。はい。外交。はい。国に。はい。住むことがあります。外国に住んだことがあります。いいですね。スペイン語で何ですか？He vivido en otro país. その通りですね。はい。ありません。お願いします。ピアノを習いことがありませんでした。ピアノを習った、siempre formata、習ったことがありません。No cambia pasado. Solo negación de presente. ¿Por qué?Porque tú no han hecho aún. Y por eso está presente. Ok. Hi. Arigato gozaimasu. Hi, Luis. Arigato gozaimasu. Emilio-san, onegai shimasu. Hi. Watashi wa ramen wo tsukutta koto ga arimasu. Tsukutta koto ga. Koto ga arimasu.はい、スペイン語で何ですか？Yo tengo experiencia siendo ramen. いいですね、はい、もう一度お願いします。ラーメンを作ったことがあります。ラーメンを作ったことがあります。もう一度、作ったことがあります。作ったことがあります。いいですね、ありがとうございます。じゃあはい、お願いします。ありません。お願いします。あ、すいません。ありません。お願いします。はいはいはい。はい、私はアルバイトが、はい、持って、持ってことがありません。Bien. Este caso, アルバイトをしたことがありません。スペイン語で何ですか？アルバイトをしたことがありません。No he tenido experiencia en un trabajo en medio tiempo. その通りですね。Recomendación, Emilio-san, como que a veces como que tú utilizas de ocasiones, ocasionalmente utilizas ga.Pero mejor no utilizas ga. Siempre wo o wa. Ok, ok. Sí, algunas excepciones. Excepciones son que ya aprendimos ga arimas, ga wa karimas, etc. Pero lo demás, no. Ok. Ok, ok. Hai, arigatou gozaimasu.
では、ディアナさんお願いします。私は、はい、山に登ったり登ったことがあります。登ったことがあります。あります。はい、いいですね。スペイン語で何ですか？Yo he subido a una montaña, a una montaña. ありがとうございます。はい、次、ありません。猫の勝手の音の勝手ことがありません。猫を飼ったことがありません。はい、猫を飼ったことがありません。読んでください、ディアナさん。猫を飼ったことがありません。スペイン語で何ですか？Yo no he comprado un gato. Bien, comprado o que he tenido. He tenido un gato. Me imagino que quería decir no has tenido, ¿verdad? No he tenido, ajá, un gato. Bien, entonces kata. Kata es igual que kau de comprar, pero ajá, cuando utilizamos kanji son diferentes. Por eso, ajá, por ahora quiere que sepas de que tiene dos significados. Kau de tener, de ajá, tener un mascote, y otro es comprar cosas. Ah, ok. Ok. Ajá. Hai, arigatou gozaimasu. じゃあ、カロリーナさん、お願いします。私は友達と喧嘩したことがあります。いいですね。喧嘩したことがあります。はい、スペイン語で何ですか？He discutido con amigos。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ありません、お願いします。私は山にのぼったことがありませんでした。のぼったことがありません。Igual que Luisan. Siempre aquí tienes que terminar presente porque no has hecho. Cierto, se me olvidó. Sí, ありませんでした。Entonces, como que, entonces ahora, así te preguntan. O ahorita, hasta ahorita sí has hecho o no has hecho. Entonces, no, es que estoy diciendo que no he hecho. Pero sí pasado, entonces suena así. Ok. Hi. はい、ありがとうございます。じゃあ、レオさん、お願いします。泳いだことがあります。泳いだことがあります。泳いだ、ナダル。そうですね。泳いだことがあります。読んでください、レオさん。En español. Ah, gomenasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Ah, dozo. Hai. Hai. Yonde kudasai significado es lee, por favor. Hai. Hai. Oyonda koto ga arimasu. Ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Oyoida koto ga arimasu. Hai. Arimasen. Onegai shimasu. Sushi を食べたことがありません。寿司を食べたことがありません。はい、スペイン語で何ですか？Nakomido sushi。そうですね。ありがとうございます、エオさん。はい、eso todos hablando de experiencias. Sí, entonces con esas maneras, lo que tienes que cuidar bien ustedes es siempre presentes. Porque experiencia, entonces experiencia debe de relacionar con presentes. Por eso no puede ser pasado. Siempre con presente. ¿Ok? Hai, arigatou gozaimasu. Aquí, shitsumon wa arimasu ka? Shitsumon ga arimasu. Dozo, Leo-san. Según yo, nadar se decía oyogu. Porque ahí dicen oyoida. Oyoida. Muy bien, aquí oyogu.
Oyogu de forma corta, pasado, sería afirmativos, sería oyoida. Por esta razón, aquí está conjugando o más bien agregando oyoida. Siempre forma corta presente, perdón, pasado afirmativo con koto ga arimasu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou. Hai, arigatou gozaimasu. Hoka ni shitsumon arimasu ka? Ahí en el segundo ejemplo de lo que no es arubai, no falta todo. Gomennasai, arigatou gozaimasu, Luis-san. Todo es, ¿no? Hai, arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございます。そうですね。アルバイになってましたね。アルバイトです。なので、コント。ありがとうございます。他に質問ありますか？ Muy bien, entonces eso se trata el día de hoy. Voy a hacer pequeño repaso. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Primero empezamos con taides. Es querer. ¿Sí? Verbo taides. Verbo takunai des. ¿ですね? Eso aprendimos y tarea es aquí, abajo. Tiene que hacer propias oraciones. Tarea 1. Y tari tari suru es como listando las actividades. Por ejemplo, ver películas, hacer compras, etc. Y eso se trata. Voy a dejar tarea de contestar estas preguntas con tari tari, utilizando tari tari, ¿eh? Y kotogaru es la experiencia, ha hecho o no han hecho. Importante, siempre termina presente. Y aquí le voy a dejar hacer una propia oraciones. Eso era tareas. Son tres tareas para que le estén recordando lo que hicimos el día de hoy, la clases. Hai. ¿Shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, entonces vamos a terminar. Solo antes de terminar, voy a checar frases que vimos en las clases porque es importante. Quiere que ya utilizando más japonés en clases, veremos. ¿Qué es lo que aprendimos? Son lo que tenemos que recordar es esto, ¿no? No activan micrófonos y me repiten, por favor. Empezamos. Shitsumon ga arimasu. Shitsumon ga arimasu es tengo preguntas. Siguiente. Kurikaeshite kudasai. Mou ichido onegai shimasu. Otra vez, por favor. Spain go de nan to iimasu ka? Spain go de nan desu ka? Significado es cómo se dice en español. Bien, ¿qué más? Moichido yonde kudasai. Moichido yonde kudasai significado es lee otra vez, por favor. Hoka ni shitsumon ga arimasu ka? Hoka ni shitsumon ga arimasu ka significado es tiene otras preguntas. Yo creo que son todos las oraciones que quiere que aprendan o utilicen desde ahora en adelante. Bien, entonces así terminamos las clases. Nuevamente, también incluyendo la parte de frases. ¿Shitsumon arimasu ka?